Tardes, noches a todos, todas, totes, totón. En el episodio de hoy de Ley Mi Pana hablaremos sobre nuestros vecinos del norte y del sur con Lu, Cristian y Fran. De Ley Mi Pana. De Ley Mi Pana. A ver, contadnos a todos vuestra experiencia de cómo es, cómo son nuestros vecinos. Bueno, sí, yo tuve la oportunidad de viajar a los dos países por trabajo. Y en el caso de Perú, por ejemplo, yo estuve más en la sierra peruana y hay una diferencia enorme, por ejemplo, solamente en el hecho del transporte y la calidad de vida de esas comunidades. Yo vi muchísima pobreza, muchos indígenas que viven en esa zona en condiciones en las que normalmente nosotros ya no veíamos una situación así en el país. Y con unas carreteras de miedo, ¿no? O sea, una cosa tan estrechita. Yo no sé si ustedes se acuerdan cómo era la carretera Santo Domingo Quito, que era una barbaridad, porque uno no sabía. Daba miedo. Al precipicio, ¿no? ¿No? Entonces, una cosa terrible. Sí, y en Colombia igual una pobreza impresionante en la costa colombiana, donde se supone que tienen un puerto gigante y exportan la mayor cantidad de productos. Entonces, tú ves una brecha de desigualdad impresionante en los dos países. Sobre todo en la costa, ¿no? Sí, en la costa colombiana yo me quedé impresionada, o sea, una pobreza marginal horrorosa, y en la sierra peruana de la misma forma. Y en Perú, cuéntanos más sobre Perú, ¿cómo es allí la situación, cómo se vive para la gente que vaya tal? Bueno, yo estuve, como les digo, visitando comunidades indígenas. Entonces, obviamente, ellos no tienen acceso a muchos servicios básicos, principalmente agua y luz. Y, obviamente, no tienen acceso a otras garantías que por constitución deberían, que es la educación. Entonces, hay muchísimo analfabetismo también. Y ya en la ciudad, ya en Lima, tú, por ejemplo, que es la capital muy, muy, muy bonita y grande, tú también ves unas brechas de desigualdad impresionantes. La parte bonita, la parte turística, ahí vive la gente con mayores recursos. Pero en la misma ciudad, en la parte, en las periferias, tú ves igual mucha pobreza y mucha desigualdad. Y Lima es una ciudad que casi nunca llueve. Entonces, yo veía casas incluso con paredes de plástico y techos de cartón, o sea, una cosa que no, ni siquiera en el Ecuador en las peores épocas había visto personalmente, ¿no? Entonces sí me impresionó que en la misma ciudad tú tengas esa diferencia enorme de gente que vive con muchísimo dinero y gente que no tiene ni siquiera una casa donde poder estar. Claro, ¿en cuanto se podrías comparar a Lima con Guayaquil, por ejemplo? No, creería que no, porque obviamente son ciudades diferentes, pero Guayaquil, por ejemplo, creo que a través de ciertos procesos hay lugares que han mejorado, pero en efecto, tú tienes en los suburbios de Guayaquil también una desigualdad impresionante con relación a la parte turística. Entonces yo creo que sí se ha hecho muchísimas cosas en Guayaquil, pero sí ves una desigualdad impresionante lo que no pasa en Quito. En Quito tú tienes una cobertura de servicios básicos del más del 90%, mientras que en Guayaquil tú tienes menos del 70 al 60% de toda la ciudad, es decir, hay un 40% que no tiene este tipo de servicios básicos. Y en estos lugares, por ejemplo, el agua es entubada, ni siquiera es potable. Entonces yo creo que eso sí falta muchísimo por hacer. Claro. Bueno, Cristian, cuéntanos, tú dices, tú has viajado por Colombia, tu experiencia, tú has estado, ¿cuánto tiempo has estado en Colombia? Yo estuve alrededor de 6 meses debido a un intercambio académico que tuve. Cuéntanos tu experiencia, ¿cómo ha sido vivir allí? Bueno, mi experiencia fue bastante agridulce, diría yo, ¿vale? Un poco también triste en ese sentido de comparar mi país, que en este caso mi ciudad, pues especialmente Ambato, con Bogotá, por ejemplo. Yo, por ejemplo, cuando estuve esos 6 meses ahí, me di cuenta de la desigualdad brutal que tenía Colombia.
prácticamente vi y me horroricé también la seguridad, que es inexistente. Por ejemplo, Bogotá no es como en Ecuador. En Ecuador yo he visto que tienen vehículos, que tienen armamento, tienen equipos, pero en Colombia no tienen eso. Yo he visto que no tienen. Y prácticamente van en motocicletas. Te quedas diciendo, ¿me vas a proteger yendo en motocicleta? ¿Cómo puedes llevar a los delincuentes en una motocicleta? Entonces, no tiene sentido eso. Entonces, yo veía como un poco inseguro. Yo he visto que tienes que invertir en seguridad privada para que la zona de la universidad donde yo estaba sea segura. Porque ya te digo yo que la seguridad se nota muchísimo. Entonces, cuando tú ibas a las afueras, es decir, a la periferia, ahí se notaba que no había tanta seguridad. Entonces, es más como que tienes que tener muy alerta a ciertas horas, especialmente a partir de las 7 de la noche, para que así no te roben. Entonces, en Ecuador yo he visto esa diferencia y se nota muchísimo eso. Entonces, mi experiencia en ese sentido, ya te digo, es agridulce. Claro, en Colombia, pues, si van en motocicletas, pues como que no se puede atrapar a todo el mundo ahí en una sola... Es imposible. En un vehículo de dos plazas, que es algo... Eso sí, exacto. Es algo inimaginable. Frank, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Tú has viajado a Perú? ¿Tú has viajado a Perú, verdad? Sí, bueno, hola con todos. Yo tuve la oportunidad de viajar dos veces a Perú. Una vez fui con un grupo de amigos, con mi primo también, fuimos por el norte de Perú, o sea, fuimos por todo, recorriendo todo Ecuador, ¿no?, hacia el sur, y fuimos pues por Aguas Verdes, por toda esa parte, ¿no?, para cruzarnos al Perú, y alcanzamos hasta ir a todos los pueblos del Perú, del norte, hasta, pues, por ejemplo, Tumbes, estuvimos en Máncora, todas esas ciudades que son muy bonitas, en ese sentido, bueno, el hermano país de Perú, ¿no? O sea, compartimos muchísima cultura con ellos. Claro. Pero obviamente, por ejemplo, en ese viaje, y yo creo que todos los ecuatorianos que pues, hemos tenido la oportunidad de ir justo por el norte de Perú y el sur de Ecuador, nos damos cuenta de los cambios que hay actualmente, ¿no? Los modelos de desarrollo que han escogido los dos países diferentes, ¿no? Y en el caso de Colombia igual. Un poco Ecuador con el Buen Vivir, pues trató de hacer un desarrollo endógeno, ¿no? De descentralizar el país, ¿no? En cambio, cuando tú llegas a Perú, en esta ocasión cuando yo tuve esta experiencia, te das cuenta, por ejemplo, de las carreteras que tú llegas de Ecuador y cuando ya pasas a Perú, pasas a otro tipo de carretera, ¿no? Una carretera como era, como decía Lu, un poco del Ecuador de antes, ¿no? De solo una vía, de estar ondulado, inclusive en la vegetación, tú te das cuenta, ¿no? En Ecuador es mucho más frondoso, en cambio en Perú ya empiezas a ver un poco más desértico, ¿no? Entonces te das cuenta que en ese sentido Ecuador desarrolló más las partes fronterizas que Perú. En cambio Perú, me parece que en ese sentido el modelo de desarrollo que ellos tienen no hizo que las partes fronterizas pues se desarrollaran tanto, ¿no? Porque después en otra oportunidad que tuve de ir a conocer el Machu Picchu, donde pude ver las raíces nuestras de los incas del imperio de nosotros, ¿no? Que estuvo antes de la época colonial, te das cuenta que la ciudad de Lima, por ejemplo, ahí es como un país, ¿no? Es una ciudad enorme, enorme, grandísima, pero claro, ellos tienen un sistema muy centralizado. Es decir, que Lima prácticamente es como que estuviera Quito y Guayaquil en Ecuador juntos, en un solo sitio, y de ahí toda la parte de Perú, digamos, las otras partes que están alejadas del centro de la capital, pues no han sido desarrolladas en ese sentido, ¿no? Y yo hablando ahí un poco con las personas que conocía de Perú, me decían que prácticamente, o sea, ellos querían aumentar el poder del Estado, ¿no? Para poder descentralizar justamente de la capital todo, ¿no? Para que puedan llegar el desarrollo a todas las partes del país, ¿no? Como yo creo que en Ecuador por lo menos se hizo el intento y sí se ve, ¿no? Por eso igual los peruanos cuando vienen a Ecuador, pues ya desde que entras ya ven un cambio, ¿no?, sustancial. Claro, lo mismo pasará con Colombia, que vienen a Ecuador y dices, uy, esto ha cambiado, ¿no? Bueno, y ahora que habéis contado cada uno
Perú, Colombia, ¿cómo es? ¿Veríais alguna diferencia con lo que hay respecto a Ecuador? Sí. ¿Cómo veis? Sí, o sea, yo igual que ustedes formamos parte de una generación que vio un Ecuador totalmente devastado antes del 2006 y un Ecuador totalmente reformado y empoderado después del 2006. Entonces la diferencia es gigante y como dice Frank y Cristian, o sea, hay parámetros de calidad de vida que tú compares y dices, wow, o sea, a pesar de que somos un país pequeño, haber invertido lo que se invirtió en obra social, en carreteras, en salud, en seguridad, en mandar estudiantes fuera del país, en todo lo que significó este proceso de la Revolución Ciudadana, tú de verdad te quedas sorprendido y orgulloso de haber sido parte de ese proceso. Y además que, por ejemplo, lo que yo también vi en Colombia, que pude estar, es que ellos no tienen ni pizca de confianza con lo que haga el gobierno en varios temas, ¿no? Entonces yo creo que eso sí, este periodo de la Revolución Ciudadana le devolvió al ciudadano común, al ciudadano de pie, la confianza en un Estado que podía estar presente para que le dé servicios sociales que por lógica deberían ser tu derecho. Entonces, el hecho de que tengas una escuela top en una comunidad indígena es una cosa que tú dices, sí, o sea, sí debe ser. Y tú ves países como nuestros vecinos, como dijo Fran en la frontera, que tienen unas limitaciones impresionantes. Tú dices, no tiene lógica. Además que son, o sea, en las fronteras se supone que también hay mucho comercio, hay mucho intercambio de productos. Tú dices, sí, wow, esto debería ser una cosa muy desarrollada porque aquí se mueve mucha economía, pero al contrario, son las zonas que más limitaciones tienen. Y yo creo que el devolvernos la dignidad como país y el decir, sí, yo estoy orgulloso de donde vivo y cómo soy, creo que es una de las cosas muy, muy importantes y una diferencia muy importante que yo veo de este proceso. Yo veo que la diferencia sí. Es muy abismal. Claro, se nota, a ver, desde mi punto de vista, yo al estar 6 meses también he notado muchísimo también. Por ejemplo, la gente que estudiaba, yo por ejemplo, yo estudié en una universidad privada, ¿vale? El intercambio era con una universidad privada. La pública prácticamente era muy limitada en ese punto, en ese sentido, cuando hicimos el intercambio. Y a la serie, y no me dieron ventajas para ir a una pública, sino era sí o sí tenía que ser una privada. ¿Por qué? Porque la universidad de aquí de España, en la Politécnica especialmente, decía de que tiene que tener unos requisitos mínimos para que pueda estudiar el estudiante. Entonces con eso ya más o menos te puedes dar una idea exactamente de qué diferencia hay en calidad. La privada tiene más que la pública en Colombia, en este caso. Algo que, por ejemplo, en Ecuador yo he visto que ha cambiado muchísimo en el tema de educación, tema de seguridad también. Han invertido muchísimo a partir del año 2006 hasta el año 2017. Entonces, se nota muchísimo esa inversión en lo social, en lo público, en apostar por lo público, porque algo prácticamente es inexistente en Colombia, para mi punto de vista es muy inexistente. Se ve mucha gente mendigando, se ve mucha gente pidiendo, se ve mucha gente en apuros. Prácticamente, con el éxodo de Venezuela también, muchos migrantes de Venezuela también se vieron perjudicados, mil veces peor que los mismos colombianos. Los colombianos no tenían prácticamente nada, absolutamente nada, pero para los venezolanos era aún peor, porque prácticamente Colombia no te ofrece eso. Algo, por ejemplo, cuando fuimos allá directamente a Ecuador, cuando fuimos ya directamente a pasar ya la frontera, se notó muchísimo. Los venezolanos tuvieron mejores oportunidades que en Colombia. Por ejemplo, vendían sus pequeñas arequipas, sus arepas, vendían sus pastelitos y tenían, aunque no lo crean, tenían mayor salida económica, tenían muchísimo dinero en ese sentido, mejor que en Colombia. Es decir, pudieron, comparando con Ecuador y Colombia, cuando pasaron a Ecuador, prácticamente ganaron mil veces mejor que cuando estuvieron en Colombia. Yo veía en Colombia vendiendo y no podían vender casi nada. Y vendían, yo qué sé, una tercera parte. Pero en Ecuador, prácticamente en Ambato, he visto como la gente venezolana es muy trabajadora y sí que ganaba prácticamente el 100% de lo que hacían ellos.
Entonces se nota muchísimo el cambio entre países, en este caso Colombia y Ecuador. Y para mi punto de vista, con la Revolución Ciudadana hicieron mucho apostar por lo público, y eso es lo que debería de continuar. Porque si no, volveremos al modelo neoliberal, que en este caso es Colombia, y para mi punto de vista es algo ineficaz, ineficiente, y no debería de ser así. Tendremos que ir hacia adelante, no ir hacia atrás. Entonces ese es el mensaje que tenemos esa idea tenemos que tenerla en mente para continuar hacia adelante como proyecto de país. Claro, es increíble que los jóvenes que no hemos nacido, no hemos vivido la época de previa a la revolución, pues prácticamente no sabemos, muchos jóvenes no sabemos cómo se vivía ahí en ese entonces. Y claro, por lo que estáis contando, viajar a Perú y a Colombia es como es una la cara opuesta de la moneda. Nos quedamos como, uy, ¿cómo se está viviendo aquí? Como, ¿no es cierto, Fran? Claro, como conocer cómo era el Ecuador antes, ¿no? Viajando a Colombia, a Perú, pues te das cuenta cómo era el Ecuador de antes también. En ese caso, lo que decía igual Cristian y Lu, tiene toda la razón. O sea, en cuestión del modelo neoliberal que se aplicó, por ejemplo, en Colombia, o de lo que decía Lu, en Ecuador, la soberanía que teníamos nosotros, ¿no? El empoderamiento. Solo hay que ver que, por ejemplo, en Colombia, ellos prácticamente son aliados de Estados Unidos, y Estados Unidos tiene una injerencia bastante fuerte en Colombia, ¿no? Inclusive tiene varias bases militares que están ahí, digamos, en posiciones estratégicas para cualquier cosa, ¿no? Y eso cala, o sea, permea en el sistema, digamos, del país, y eso hace que igual en la cultura del país, pues, vayan teniendo otro tipo de, digamos, de prioridades, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el modelo económico, tratan más igual en Colombia, y creo que igual que un poco en Perú también, como que ha seguido también en la misma senda de la competencia ultranza, de que un Estado no debe tener, digamos, un poder, de que el Estado no tiene que hacer tampoco, digamos, tan fuerte una distribución de la renta o redistribución, es decir, que haya más equidad dentro de la población, ¿no? En cuanto a servicios, en cuanto a impuestos, en cuanto a otro tipo de cosas que un país realmente es lo que espera, ¿no? Que es, en cambio, un poco lo que hizo Ecuador, estando ahí en la mitad, ¿no? De los dos países, tratando de hacer otro tipo de modelo, un modelo ecuatoriano, es un modelo nuestro, ¿no? Del buen vivir, del summa causae. Entonces, a mí, yo creo que esa es una de las principales diferencias que tenemos entre los dos partidos, aparte de que también nosotros tenemos nuestras especificidades y tenemos nuestros problemas. Yo creo que nosotros, al menos antes, bueno, ahora no tanto, pero antes teníamos siquiera un poco de dignidad en ese sentido, ¿no? De luchar por nuestros pueblos, por nosotros. Claro. Hombre, Perú y Colombia es mucho, mil veces más grande que, claro, que Ecuador, ¿no? Y cómo es posible que territorios tan grandes se concentre todo el poder en un solo punto, no lo entiendo. Claro, pero nosotros a la vez somos muy, muy pequeños en relación a ellos, pero tenemos una alta diversidad, ¿no? Creo que somos el país con más diversidad del mundo, ¿no? Tenemos todo en pocos kilómetros. Tenemos sierra, Amazonía, islas, oriente. Entonces, eso enriquece al país, y a la vez también yo creo que si tuviéramos, digamos, una apuesta más fuerte porque un Estado pudiera equilibrar todo lo que se produce dentro del país, pues se lograría que todo el país en sí salga adelante, ¿no? No como, por ejemplo, desde mi punto de vista, desde mi experiencia en Perú, que me di cuenta es que, en cambio, allá es como que se concentran todas las fuerzas en que Lima salga adelante, ¿no? No Perú en sí, porque de ahí, cuando tú viajas un poco ya por fuera de Lima en sí, empiezas a notar un cambio brutal en relación a lo que se hace en Lima, ¿no? Porque Lima sí está bien, es una ciudad muy grande, mucho más grande que todas las ciudades ecuatorianas, pero ¿de qué te sirve que solo la capital esté bien si todo el país, digamos, está mal, ¿no?
Entonces... Claro, o sea, pasa lo mismo con ciudades grandes, ¿no? De Perú, por ejemplo, que viven esa desigualdad también, ¿no? Claro, claro. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Lima, tuve la oportunidad de ir al Callao, que es como una parte bastante, digamos, difícil, como decir en Guayaquil un poco el Guasmo. Y mi comparación, yo estaba en Guayaquil también en el Guasmo y en Perú en el Callao, y la comparación es que, digamos, que el Callao es mucho más fuerte o mucho más desigual que en el caso de Guayaquil, igual como decía Lu, ¿no? Digamos que con decirte que ni los militares entraban a esa parte. Madre mía, entonces, eso... Claro, eso es un poco... Te da un poco de shock, ¿no? De cuando tú visitas, pues que te da un poco de miedo. Igual en el norte, cuando estuve en la parte de Máncora, tuve igual una experiencia mala de porque yo fui justo en una época que todos los turistas pues tenían un poco de miedo y todo esto, ¿no? Y yo ahí, cuando estuve ahí, que estaba buscando ahí un hotel para quedarme a dormir, había un chico que nos vio que éramos de fuera, que teníamos placas de Ecuador, y nos empezó a seguir así. Y nos decía, ¿qué necesitan? Y seguí. Y yo y mis amigos y mi primo le decíamos, no, nada, así como que solo una farmacia, ¿sí? Y el man nos llevaba a la farmacia. Y después ya comprábamos ahí algo y después nos seguía, loco, nos seguía a cualquier sitio. Y nosotros no sabíamos cómo hacer que se vaya. Entonces esas cosas, eso es, o sea, es como, no sé si a lo mejor es porque... Genera inseguridad, ¿no? Sí, genera inseguridad, pero yo no sé si es que realmente nos quería robar o algo. Pero, o a lo mejor solo necesitaba dinero, ¿sabes? A lo mejor solo necesitaba producir. Una ayuda. Decir. Claro, una ayuda. Pero nosotros como turistas en ese caso nos sentíamos atosigados, ¿no? Entonces no me gustó mucho eso. Lo mismo pasó en Colombia, ¿no? Sí, en ese sentido me acuerdo que cuando fuimos a la ruta hacia Ecuador, se notaba muchísimo también la gente también. Los turistas especialmente, ellos se dan cuenta quién es turista y quién no. Yo me acuerdo que cuando estuvimos en Cartagena había un chico que no paraba de intentar vendernos una pulsera. No paró y no paró y no paró. Prácticamente nos seguía a todos sitios hasta que al final consiguió su cometido. No sé, yo, al principio nosotros nos sentíamos inseguros, no sabíamos si nos iba a robar o qué, pero... Y al final cuando compramos quería que comprara más encima, y nosotros, claro, al ser un país diferente, Cartagena, una ciudad diferente, yo digo, vale, te compramos uno, pero y quería que compre más, o sea, digo, mira, solamente tengo esto, no tengo más, y al final pues nada, le compramos una y se terminó. Pero claro, más adelante me acuerdo, pasando una hora y media ya yendo al centro de la ciudad, había otra persona más que quería como especie timarnos con una especie, me acuerdo que era una pulsera con pepitas volcánicas o algo así, que costaba 150 mil pesos o algo así, que creo que era alrededor de $45, creo yo. Y me quedé diciendo, insistiendo de que tienes que comprar, de que es volcánica, de que no sé qué, tal, tal. Y así más adelante otra persona más insistiéndote de que esto, de que compres sus cosas. Así, como que... Y no sé, es como que te hostigaban. Y en vez de disfrutar como turista que eres, pues, no sé, te da una impresión diciendo, yo no quiero volver aquí más. Entonces eso, en Ecuador, por ejemplo, yo he visto eso y ha cambiado bastantísimo en comparación a antes del 2006. Yo he visto que era casi igual, pero ahora ha cambiado bastantísimo. He visto como que la gente sí que te vendes más amigables, más como que te vende lo que quieres, no... por obligación. Entonces, es algo bastante comparativo en ese tema, ¿sabes? Algo igual que Fran también, que lo ha dicho, que genera como incertidumbre de que te van a robar. Entonces, eso no les gusta al turista. No, eso no le gusta al turista. Entonces, obviamente, en Ecuador ha cambiado bastantísimo eso. ¿Tú también has vivido esa experiencia, Lu, de que te sentías amenazada o insegura cuando fuiste por Perú o Colombia? Bueno, no tuve experiencias así tan directas, pero como yo por trabajo y por turismo alquilé un carro, por ejemplo, para poder viajar sin, o sea, el uso de las carreteras, yo de verdad que me quedé impresionada, porque, o sea, yo decía, ¿a qué rato? No había forma, pues, que entren dos carros en la misma carretera, y no había nada, porque tienes que cruzar la montaña, entonces, ¿a qué rato viene un carro más grande y aquí no pasamos?
Y en el caso de Colombia, yo me quedé horrorizada de lo caro que son los peajes. O sea, tú dices, y las carreteras no es que sean así, que que cosas, ¿no? Y no, pues, o sea, carísimo viajar. Y yo tengo amigos colombianos que he conocido en esta experiencia estudiando fuera del país. Me dicen, sí, en efecto, es una barbaridad. Porque tú, por último, justificas pagar tan caro un peaje de $5 o $6 por una carretera que diga, sí, súper top. Y tienes kilómetros de distancia hasta el siguiente peaje, ¿no? Pero tienes un peaje, luego de, qué sé yo, 15 kilómetros más tienes otro. Entonces yo entre ir y volver me gasté como $70 en peaje. Entonces decía, yo con $70 en el Ecuador me recorro como 5 veces solo en peajes, ¿no? Porque, o sea, lo que hay que ver es que, claro, y la calidad de carreteras es una cosa brutal, la diferencia. Ya veo que viajar por tanto como por Colombia como por Perú, dices, uff. Además de mentalizarte al gastar mucho, también tienes que tener mucho cuidado con, sí, con todo. Mano, para que como no pase nada. Bueno, muchas gracias por vuestra intervención. La verdad es que contar este tipo de experiencias es muy útil para los jóvenes que conozcan, ¿no? Que vean más allá, porque muchos no tienen la oportunidad de poder viajar como vosotros lo habéis hecho. Muchísimas gracias por vuestra intervención, Lu, Cristian, Frank. Nos vemos en la próxima semana en De Ley Mi Pana. De Ley Mi Pana. Muchas gracias a todos.